Bienvenido al Animus. Bueno, aquí tenemos el menú de Assassin's Creed la beta. Tenemos el menú de opciones, con general y control. Ahora vamos a información, noticias. Podemos personalizar nuestro perfil. Básicamente ahora mismo no sé de qué va. También recibiremos información sobre el juego. El modo personalizar, tenemos hasta tres configuraciones. Hasta el momento tengo dos desbloqueadas. Habilidades 1. Podemos tener disfraz, impulso de carrera, bomba de humo, cañón oculto. Y abajo tenemos transformación y veneno que aún no tengo desbloqueado. Racha de asesinato, racha de 100 o de 200. Racha de pérdida. Mejora un poco el radar. Y podemos renombrar nuestras habilidades. Yo voy a poner uno peculiar. Nos vamos a progreso. Tenemos descripción de los bonus. Bonus de asesinato. Bonus de acciones. Bonus de equipo. Bonus de sesión. Todo esto depende de nuestra manera de asesinar a nuestros objetivos. Los niveles del juego. Voy a retroceder un poco porque yo estoy ya al 11. Tenemos desde el 1. Cada nivel vamos desbloqueando algunas habilidades. Hasta el 20. En la beta más del 20 no se alcanza, pero se cree que es el 50 el máximo. Y los marcadores mundiales. Vamos, lo típico para ver las puntuaciones de todo el mundo. Bien, vamos al menú jugar. Tenemos aquí el jugar ahora, que nos incorpora en cualquier partida que haya activa ahora mismo. Partida pública, que podemos personalizarla, invitar amigos, elegir el modo de juego. Como veis, el modo de juego solo hay dos ahora mismo, solo se puede ver uno. Y una vez lo tenemos todo, le damos a lanzar. De momento nosotros no lo vamos a hacer, nos vamos a ir a sesión de introducción. Lo que viene siendo un entrenamiento. Aparte tenemos también la habilidad de unirnos a unos amigos que estén jugando. Sincronizando sujetos. Bien, en este modo se nos explica cómo se juega el modo Zeus. Elegimos primero el personaje que más nos guste. El sacerdote, el noble, el merodeador, la cortesana, el galegno, el verdugo, el ingeniero y la contrabandista, que se desbloquea a cierto nivel. Falta uno, que sería el barbero, pero bueno, vamos a leer el moderador. Ese es nuestro objetivo, que se nos pone en la esquina derecha. Y ahora aparece el radar. Para encontrar a tu objetivo, sigue los indicadores azules, como la flecha de la brújula. El ancho del indicador de dirección aumenta cuando recortas distancias entre tú y tu objetivo. Pues como nos acaban de informar, la brújula, según se vaya agrandando y estrechándose entre sí, es que tenemos el objetivo muy cerca. Ahora mismo, como se ve, lo tengo muy lejos. Esta es una habilidad que podemos usar en el modo online. Cuando veamos a uno igual que nosotros, nos ponemos al lado y podemos engañar perfectamente a nuestros perseguidores.
Bien, vamos a correr un poquito porque si no. Estas puertas, si se cierran, es que tenemos a uno de los objetivos que nos persiguen muy cerca. Ahora mismo no se cierran porque estoy solo en la partida. Bien, ya has visto mi objetivo que está allí enfrente. Intentemos hacer un asesinato perfecto. Ahora mismo se me acaba de llenar la burbuja. Usa tu habilidad de observación. No quiero que me descubra, ¿eh? Lo fijo con L1 para que se vaya abriendo el candado que tiene encima de la cabeza y acaba de abrirse. Ya tengo luz verde para pulsar cuadrado y asesinar. Ah, un asesinato perfecto. 600 puntos. Primer asesinato. Pero no dejes que se te suba a la cabeza. Otra de las nuevas incorporaciones es esta guillotina para subir los tejados. Tengo mi siguiente objetivo a la vista, pero esta vez voy a fallar. Para que veáis recuerda qué pasa cuando discreto, matáis a uno que no es vuestro objetivo. A la vista de tu objetivo. Si no te acercas con discreción a tu objetivo, te verá y se activará una persecución. Contrato perdido. Al matar a un inocente pierdo mi contrato. Si automáticamente se me da uno nuevo. Es una regla que hemos añadido a la simulación para que os centréis. Bien, mi siguiente objetivo está ahí. Y esta vez no voy a fallar. Enhorabuena. Asesinato, pero. Aquí se nos indica que dependiendo de la barra nos dan más. Para mejorar tu puntuación, acércate a tu objetivo sigilosamente. Te recompensaremos con un bonus de discreción o silencio. Creo que ya sabes todo lo que te podía enseñar. Tu futuro en Abstergo dependerá de tu asesinato perfecto. En práctica esos conceptos. Y esto es todo por ahora.